El local, las fechas y el abanico de actividades recreativas fueron parte de la primera reunión sobre la planificación de la exposición misionera que organiza el Centro Nacional Misionero CENAMIS y que realizará en octubre próximo. El presidente del Centro Nacional Misionero CENAMIS, Monseñor José Luis Astigarraga, encabezó la primera reunión sobre la planificación de la exposición nacional misionera. Monseñor Astigarraga manifestó que este evento dará a conocer la riqueza del trabajo evangelizador de las distintas congregaciones. Conozcan cuál es el trabajo de evangelización que hace la Iglesia a nivel de todo el Perú. Particularmente diríamos la misión que es en la selva peruana, los vicariatos apostólicos. La exposición nacional misionera se realizará en el mes de octubre, después de 10 años en nuestro país. Por esta razón, el también obispo apostólico de Yurimaguas invita a las comunidades religiosas a participar en este evento. Entonces, que todas las comunidades, no solamente de acá de Lima, sino todas las comunidades del Perú entero, no se pongan las pilas, ¿no?, y estén trabajando en este sentido de las exposiciones misioneras. Las congregaciones interesadas a participar podrán inscribirse en el Centro Nacional Misionero en Jesús María. Monseñor Astigarraga dijo que la difusión de la Exposición Nacional Misionera será por medio de las redes sociales y medios de comunicación. Hace falta tener un poco en ese sentido, ¿no?, de mucha juventud y mucha energía para llevar adelante este tipo de proyectos o programas. Un evento que presentará espacios de sano esparcimiento tanto para niños como para adultos. La reunión contó con la participación de Abel Mercado, secretario ejecutivo de CENAMIS, y representantes de diferentes instituciones misioneras.